alcalde Edilberto Bada informó sobre el inicio de la obra de ampliación de alcantarillado en el sector de Alto Perú, en el centro poblado de Sausal, mediante la modalidad de administración directa por un monto de 100.000 soles y tiempo de ejecución de 30 días calendario. El día de ayer, en horas de la mañana, nos hemos constituido, quien habla, con 4 de los regidores de nuestra municipalidad distrital de Chicama, para poner la primera piedra en el centro poblado de Sausal, sector Alto Perú, sector 1, barrio Vía Vista. Allí hemos colocado la primera piedra para la ampliación de un alcantarillado. Y de esta manera, para poder que la comunidad esté en óptimas condiciones con estos servicios. Es un servicio básico, como dice usted, ampliación. Ya el resto había tenido ya este servicio. Hasta la cuadra 6 ya tenía los servicios. Y de allí hacia la muralla no tenía los servicios. Por eso que en sesión de consejo anterior habíamos... el cuerpo utilicio acordó ampliar estos servicios por administración directa. ¿Administración directa? Sí, por administración directa lo estamos ejecutando. ¿La empresa que va a ejecutar tiene nombre, alcalde? Administración directa, nosotros mismos. ¿Ustedes mismos? Así es. Muy bien, muy nosotros bien. Mismos. ¿A veces se contrata alguna empresa para poder hacer...? No, pues por eso. Cuando es por administración directa, la municipalidad contrata sus obreros y todo. Lo pertinente, compra de materiales, lo hacemos directo. Claro, más o menos, ¿cuánto está asumiendo el costo ahí, alcalde? Un promedio de 100. ¿De 100.000 soles? Sí, promedio. ¿Con eso ya quedaría saneado todo el de este Salto sector, Perú? Sí, este sector. Hay otros sectores también que necesitan ampliación de alcantarillado, pero lo vamos a ir haciendo por partes. También hizo conocer que se viene elaborando expedientes para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejoras en el centro poblado de Chiclín. Sí, justamente estamos viendo con un equipo, con un grupo de expedientes que estoy armando y unos perfiles que en su momento los voy a dar a conocer públicamente. Por último, anunció que para este martes 18 de abril se estará dando a conocer el trabajo de los 100 días de su gestión municipal, mediante un cabildo abierto dirigido a la población del distrito de Chicama. Sí, lo vamos a hacer. ¿Para cuándo está la fecha, alcalde? Para el día 18. Para el día 18 de abril. Así es. Bueno, ¿algo más que agregar, alcalde, sobre estos temas? Saludar a mis vecinos y amigos de la capital del distrito y de todo el distrito. Estamos en un momento de emergencia. Por favor, limpiemos nuestros techos, limpiemos lo que tenemos frente a la casa, nuestros canales de regadío. Seamos responsables, que Defensa Civil es tarea de todos y que no en último momento nos preocupamos por esto, porque las lluvias más fuertes se avecinan todavía. Sí, claro. Y como dice el SENAME, el informe meteorológico, que a fines de abril va a haber lluvias fuertes y después para los meses de octubre, noviembre, diciembre. Entonces creo de que seamos responsables los padres de familia, que arreglemos nuestros techos. Si no hay economía con plástico, pero algo tenemos que hacer, porque de lo contrario vamos a sufrir muchas consecuencias, como a la fecha tenemos más de 400 damnificados en el distrito y más de 2.000 afectados. Que eso para nuestra municipalidad es una responsabilidad muy enorme, porque tenemos que darle apoyo humanitario, tenemos que darle otras cosas más y adicionar el problema del agua. Claro. Para el caso de Guaval, caso de Salinar, caso de Pampas, Quemazón, La Botella, los caminos carrozables han sido destruidos, y pues los dos cisternas que tenemos tienen dificultades para entrar, y tenemos que es de conocimiento público, el agua lo captamos en el río Chicama. En estos momentos nos está viniendo con mucho barro y eso nos dificulta para atenderlos en una forma rápida a nuestra población. A la fecha estamos dando por cisternas, en el caso de Chicama están por el sector 11, el sector Pascona, Alan García, y también con el apoyo de la familia Lescano, que ha puesto a nuestra disposición un cisterna de 10.000 galones, y que con esto vamos a dar algo paliando la situación. Pido a los amigos y a los vecinos el entendimiento y la comprensión. Estamos trabajando los cisternas al servicio de la comunidad mañana, tarde y noche, pero es imposible con cisternas dar en una forma eficiente a todos. Por eso reitero que tengamos paciencia, que el cisterna van a llegar de cualquier manera y a cualquier hora del día, pero va a llegar.
De lo contrario, comunicarse siempre a mi teléfono, que lo estamos atendiendo a las 24 horas.